La Municipalidad Distrital de Usicayos, de la provincia de Carabaya, firmó un importante convenio con el Fondo General de Contravalor Perú-Japón para la construcción del Centro de Salud Usicayos para beneficio de toda la localidad. Esto es el amor, el cariño, la gratitud y el agradecimiento que le tiene a el Fondo General de Contravalor Perú-Japón. Y a nombre del establecimiento de salud, darles una bienvenida, una cordial bienvenida. Es un día histórico y trascendental en la historia del pueblo de Usicayos. El objetivo principal del proyecto es mejorar la capacidad resolutiva del servicio de salud en el Centro de Salud de Usicayos, con la construcción de infraestructura nueva, mejoramiento de los ambientes existentes y el desarrollo de trabajos exteriores, a fin de poder ofertar servicios en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades de atención a los pacientes y que responda a las necesidades y expectativas del desarrollo regional y nacional. Parte de nuestra cultura, parte de la formación del hombre de los Andes. La cosmovisión andina, señoras y señores, participa en todas las ceremonias y actividades protocolares. Señor alcalde, hace el chaleche correspondiente de las cuatro esquinas, parte de nuestra cultura tradicional de nuestros pueblos. El presupuesto total del proyecto asciende a los 3.030.798. El aporte del Fondo General de Contravalor Perú-Japón es de 2.260.000 soles, que equivale al 75%. Y el aporte de la Municipalidad Distrital de Usicayos asciende a los 770.798, que equivale al 25%. Señoras y señores, hace el procedimiento del caso. Muchas gracias. ¡Fuerte las palmas! Seguidamente, se le invita al señor Kazuhito Miura. En este momento ya hace también el procedimiento del caso. ¡Muchas gracias! ¡Fuerte las palmas! Se le invita al señor Takeshi Nagata para el procedimiento del caso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Se le invita al señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Usicayos para el procedimiento del caso. Muchas gracias. ¡Fuerte las palmas! Se le invita. El convenio fue suscrito por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Usicayos, señor Quintín Anchaíz Equispe, quien manifestó su agradecimiento en nombre de la municipalidad a los representantes del Fondo General de Contravalor Perú-Japón por su generoso apoyo que permitirá que la población cuente con un centro de salud moderno y totalmente equipado. Agradeció al gobierno del Japón por intermedio del señor Katsuhito Miura, representante de la Embajada de Japón en el Perú. Salud tipo 1-4, o sea, también el hospital que va a beneficiar a toda la población de Usicayos. Efectivamente, ¿cuál es el monto de inversión que se tiene para este importante proyecto? El monto de inversión, el expediente técnico, son 3.030.000 soles, nuevos soles. Efectivamente, ¿quiénes están colaborando en este importante convenio que usted ha firmado el día de hoy? Japón está aportando el 74%, que viene a ser 2.260.000 soles. Asimismo, el convenio fue suscrito por la doctora Margarita Imano Kono, secretaria ejecutiva del Fondo General de Contravalor Perú-Japón, quien expresó que este proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población. Para mí es un gran placer compartir este día con todos ustedes en esta tierra hermosa de Usicayos. Unidos vamos a lograr que este Centro de Salud de Usicayos sea un centro no solamente que tenga una buena infraestructura y un buen equipamiento, porque sí se va a lograr con una buena infraestructura y un buen equipamiento. También participaron en esta ceremonia el señor Takeshi Nagata, representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, y la señora economista Katia Priale, jefe del área de evaluación de proyectos, y el ingeniero José Olivera.